Sí, obvio, ¿no? ¿Tienen preguntas? Sí, obvio, en el Enya Guindaslam. ¿Tienen preguntas? Les daré una respuesta. Ha dicho. Ah, es verdad. Ha dicho que la composición ahora también era un factor composicional. ¿Qué has dicho? Perdona. Que él ha dicho que la compasión y el amor era un factor composicional también, ¿no? Ah, voy a repetir la frase. ¿Y la pregunta es? No, que. Okay. ¿Es posible que si es así? Sí, ¿no? Porque como es un aspecto a desarrollar, porque él en un curso anterior dijo que no se tenía que considerar como una emoción más, ¿no? Porque estaba respaldada con una lógica. Pues eso, ¿no? Como es una cosa que hay que trabajar, pues no lo sé, me confunde un poquito, ¿no? Entiendo correctamente. Entonces, repito la pregunta en español. Están preguntando si el amor y la compasión, si el amor y la compasión están en lo que se llama el agregado de los factores composicionales. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo, si en otra ocasión que se la ha mencionado también que cuando hablamos de esta compasión no es una simple emoción, sino que es algo que uno tiene que trabajar y desarrollar? Sí, porque está respaldado por una lógica, ¿no? Porque está respaldado, hay que desarrollarlo y trabajarlo, porque está respaldado por una lógica. En general, amor y compasión. Chitang, sí, en general. Chitang, jamdang yingjie ya emotion yin gen yoro wada. Eso. Hay que marcando mucho en general, amor y compasión en general se les trata como una emoción. Yin ye da jamdang yingjie changma da emotion de jek marwa. Pero de hablar de todo el amor, toda la compasión, no necesariamente es una emoción. También es verdad que hay que decir que la palabra como tal, emoción, no está. En tibetano no existe. Semjung. Ellos lo que utilizan es otra palabra que le llaman factores mentales. Porque emoción no existe en tibetano. La palabra no. Si dan dire dan de. Zewe ki dan de. Da dele ngazo diro ga da. Korong ge kyeje yoro ga da. Jamdan ningje ge kyeje. Kyeje le da ding sable mangbo yoro ga. Ahora, también hay diferentes características cuando estamos hablando del amor y la compasión. Podemos hablar de ese amor y la compasión a un nivel mucho más profundo, pero no necesariamente todo quien posee amor y compasión están poseyendo ese nivel más profundo de ese amor y compasión. Si de humo no la. Pandan dawa dawar wada karasung yoros lana ningje de sumshi yorwa ningje de ba sumshi yorwa si de da de yang go lam gi kap jin ningje shi yorwa da. En un texto de que se llama La entrada al Mayamika, compuesto por Chandrakirti, él menciona ahí que habla de la compasión y la pone en tres niveles la compasión, o tres tipos de compasión, pero está hablándola en relación a ese camino, al camino. Tadi di da de ningje sung sunggalo de da be ningje chenderwa da jidang tengan zu julia da ningje dinang ningje de yomar ga da. Entonces, ese es
Esos tres tipos de compasión que se están mencionando ahí es lo que llamarían como esa compasión a nivel basado en un a un nivel lógico. Pero tiene sabor. Sí, estamos hablando de un nivel mucho más profundo de compasión. Un nivel, estos tres tipos de compasión profundos que nosotros a nivel general no tenemos. Ani yang semjin dende ge ningje de ani kaso de bge midaba dang ani midaba dang da kaza rangje de tse ge tong ge to bo loye simba ani ningje shanda de le ya ani tong yo to bo loye simba ming ming le mi ge ningje sin ningje do si 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 ge ro ba sum si ge ro ba da tong yo to bo lo simba midaba to bo loye midaba ming 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 le mi ge ningje si ba Las compasiones que estaba mencionando de eso, bueno, que se menciona por Chandrakirti, son, por un lado, es una compasión que la está clasificando como compasión que es impermanente en cuanto. Semjin tsam la mi bin yin ji la ta dang bo. Semjin tsam sin semjin da de yin ji jik dang dar wa. Semjin chik bu la mi bin yin ji si yor wa da. Semjin chik bu. Semjin. Semjin la mi bin yin ji. Vale. Me iba a saltar la primera porque no la había entendido, pero me decía que no, que vaya por la primera. La primer tipo de compasión era la de la compasión en la cual se genera cuando uno está observando a los seres. ¿Taniba? Niba de da, dende que ninje de da, midabo tobe sheragi simba. Midabo tobe. Simje midabo tobe sheragi simba. Porque esta compasión va a dar lugar a la siguiente compasión, que es esa compasión de la sabiduría que comprende la impermanencia. La sabiduría que comprende a los seres en esa conjunction, ¿no? Combine. Está hablando de esa compasión que es esa sabiduría en la cual está comprendiendo esa impermanencia. Y esta compasión está unida a lo que estuvimos hablando de esa primera compasión, que esa compasión primera era la que está observando a los seres, que su objeto al cual está contemplando, pues eso va a dar a la segunda tipo de compasión, que es la compasión que precisamente por ello pues es esa sabiduría que comprende esa impermanencia. Y la última de la compasión es aquella compasión que comprende la vacuidad. Sí, que comprende o que obtiene aprehende. Combine. Zimba, reba, que es la. Simba. Sin sin mixed. Sungju. O que une también con la comprensión de la vacuidad. Primero es la compasión de general, ¿no? Pero es muy compasión muy auténtico, la compasión de la imparcialidad a todos los seres. Segundo es respaldada la sabiduría, la comprensión de naturaleza de la impermanente de los seres, inestable, no estable. Y comprensión de la sabiduría. Y tercera es combina, respaldada la sabiduría, la vacuidad. Hay tres niveles de compasiones. Compasión nos diré. Y en vez da chesa di ni ko ngadu da chowa da dushi da dujen na ba seba sum sama sama de wa yer da chinta je ba loga chi de ki marwa da de pena nga zo jom de ge kul do ste be na ku do sta ge lo de ku jom de ko ngo shin ya de ngo shin ge lo de
di jomde ne ku resi ngoshin yang lo di ta ko dirwa da, dushi girwa di tsua zili girwa, di tsua da tsua yubun borwa ani di dondon nyo dumba zili girwa di ta di simjung tsua chogri wada di duji yubun borna dugurwa ini yang ko da lo chik nangyam dili igorwa dirwa, di yang ko pa kaka lo lo chaya yamarwa Estábamos hablando también, pues, cómo las emociones, perdón, cómo la sensación, la discriminación, los factores composicionales, no, en realidad todos ellos están mezclados, no es que cada uno vaya por de manera. Son distintos, la sensación, la discriminación. Los factores composicionales son distintos, sin embargo, aparecen en un conjunto, aparecen juntos. Entonces, no es que están apareciendo de manera distinta cada uno de ellos. Es como, por ejemplo, si nosotros estamos viendo una estatua del Buda, estamos percibiendo esa estatua del Buda, entonces, por un lado surge pues la discriminación, es decir, esto es una imagen de un Buda. Por otro, también está surgiendo lo que es una sensación. Cuando ves una imagen de un Buda, pues produce algo. Y luego también te puede dar a ese deseo, esa aspiración. Entonces, ahí ya está dando lugar a otro factor mental. Aparecen, son diferentes, pero a la vez están apareciendo en una misma mente. Reconocer, esa es la estatua del Buda, es categoría de la discriminación, el agregado de discriminación, y luego te inspira, eso es de categoría de la factor composicional, eso es parte de la categoría de emoción, y luego te sientes agradable, eso es la agregado de sensación. Pero es un mente. Ellos son, están muy integrados. No, son distintas experiencias, pero es está respaldada de un mente, ¿no? Algo así. No es que no se debe pensar que está separado. Como esta cabeza está aquí y la mano aquí, así no está, así no es separado. Los cinco agregados no están así separados, ni incluso la mente y cuerpo físico están integrados, es que no pueden estar separados. Si separarse sería estar muerto. De Kanji dice: Dante, Tsuhadang, ini semjung syandat suri kebar cia. Ini sem kebar de cia. Sem dang tsuhad dedu kebar de. Samlo tanya, sambil cuyur lewa. Samlo tanya tsuhad cuyur lewa. Samlo tanya cuyur lewa. Samlo tanya de loga, tidak ini tsuhad dedu nyonya de cia. Ini syandat semjung suri loga loga cia tu na. Oh di loga loga tenjen de le gombro jemik bete ten tu na. Ini yang ko sem shiwa cha ge kyeol yores o diche de la verdad. El hecho de que ahora dando una respuesta a esa pregunta, el hecho de que Gisela lo mencionara es porque si nosotros somos capaces de observarlos, de observar pues por una parte las sensaciones, la discriminación, los factores mentales, si lo podemos distinguir entre ellos, como por ejemplo, se están dando lugar en la mente, pero por un lado está lo que es el pensamiento, por otro lado lo que son las emociones, por otro lado pues el resto de factores mentales. Si nosotros somos capaces de contemplar, de mirarlo como distintos, entonces nos va a ayudar a pacificar nuestra mente. Por eso es que los menciono así. Del ene de jeo pumong ga de bejine ding sabo dang be chasang hago go ya ge yo mare hago tuye mare na hago go ya ge mi du di ge sim chang mi du. Y para ello uno no necesita que tenga un conocimiento muy profundo, muy exhausto acerca de los cinco de los cinco agregados. Di ge sim mun dan da la ge sim bu gar do sun odi so so gu nyam nyong le ya di yo ro ba odi lo ga che tu na. Porque
No es tan necesario eso como lo que nos acaba de explicar, de poderlos distinguir, porque eso es lo que en realidad nos va a ayudar a la hora de practicar, a la hora de hacer algo al respecto. Pensamiento como pensamiento, sensación agradable, desagradable, pueden distinguir, y luego el resto de emociones, si podemos distinguir algo de parte de subjetivo, subjetivamente. No parte de nuestra experiencia mental, si pueden distinguir, entonces eso ayuda mucho. Pueden observar, eso puede ayudar mucho a pacificar la mente. Es entendiré. ¿Ni chama de niembro está de corazón? ¿Siente pasamos niembro de chico de dentro de arriba? También es verdad que todos ellos hay una relación de interdependencia, que porque surge uno pues da lugar a que surja el otro factor mental. Porque no hay pensamiento, no puede producir la sensación. Por la sensación surgen muchas interpretaciones. Interpretaciones surgen otras. Esos todos son así, producto con el otro. Y luego están en simultánea. Pensar y la sensación agradable, desagradable, y le gustar, no le gustar, estos son simultáneamente, ¿no? Es como una one set, like, ¿no? Es one set. Es como un conjunto. Sí. Because the flower is complete, ¿no? It's like all this, there's no sensation, and then there's no other reaction, then only thought, ¿no? Es full complete. The mind is coming with his mental factors. Porque eso es lo que está completando a la mente. La mente viene completa con sus factores mentales. Es como una flor. La flor tiene todas esas partes y está en su conjunto todas esas partes. No es que haya sensaciones y no haya pensamiento, o el pensamiento no dé lugar a una reacción, sino que viene, es un todo un conjunto que forma parte de esa mente. Y ayer dijo que había tres tipos de sabiduría. ¿Cuáles son? Sherasum. Chebasum. Chebasum y Sabefe. Chebasum Shigirbe. ¿Estás hablando de los tres análisis? No sé, dijo, hay tres tipos de sabiduría. ¿No? Yo lo apunté. Preguntaba si hay tres tipos, es que tengo que decirlo en el micrófono, si hay tres tipos de sabiduría. Bueno, en general la verdad es que hay muchos tipos de sabiduría. Por ejemplo, cuando estamos hablando, hay diferentes tipos de sabiduría, pero cuando estamos hablando ya en lo que es el camino, las sabidurías que se requieren son, por una parte, la sabiduría que comprende la impermanencia, la sabiduría que comprende la ausencia de identidad, y la sabiduría que comprende a la vacuidad. Esas son las tres sabidurías que uno requiere para uno requiere para el camino. Porque se requieren, pues, porque son los antídotos contra los engaños. ¿Tiene? ¿Te voy a llenar tu vida? ¿Alguna otra pregunta? Continúa la pregunta del compañero. Cuando tenemos que trabajar con los agregados mentales, por ahí lo comprendo bien en la teoría, ¿sí? Pero cuando estoy en esa situación, lo vivo como tú describías, como una ola que se levanta en el océano, que es tan gigante, que en el momento la discriminación para poder saber esto es emoción, esto es pensamiento,
esto es una otra cosa, es tan difícil porque es tan fuerte todo ese torbellino junto que me cuesta ponerlo en cámara lenta como para poder decir lo observo. Desde un punto de vista más práctico, ¿cuál sería tu recomendación para poder poner eso en cámara lenta y que de ahí uno pueda centrarse en observarlo? Quizás mantra o alguna recomendación práctica que nos permita centrarnos en ese momento que las emociones son tan fuertes, que se desarrollan con nuestros miedos, con nuestras limitaciones y de alguna manera nos ciegan y no nos permiten ver claro. Vale, más o menos voy a resumir la pregunta. Vale. Entonces, hablando de nuevo acerca de lo que son las emociones, que es como una ola que surge en el océano, el que nosotros podamos, pero a veces esa ola es muy, muy grande, y el hecho de que nosotros podamos distinguirlo, bueno, esto es un pensamiento o esto es una emoción, pues cuando este es muy, muy fuerte, cuesta trabajo poderlo observar, tratar de ponerlo como en cámara lenta para poderlo observar. Entonces está preguntando si puede dar algún consejo práctico que nos ayude a podernos centrar, poderlo poner en cámara lenta para poderlo, pues, observar mejor, analizar mejor, que si hay una práctica, un mantra, algo, porque a veces las emociones pueden llegar a ser muy fuertes, que a lo mejor es, pues, por nuestros miedos, por nuestra incapacidad o lo que sea, pues se van aumentando. Hay muchos métodos para ello. Por ejemplo, cuando uno se hace yoga, pues también está ayudando un poco físicamente. Ay, o cuando también uno va al gimnasio. O también cuando uno hace postraciones, pero dentro de este contexto más budista, pues se utiliza también, pues hay métodos que están dentro del sutra como dentro del tantra. Vale. Recitaciones tanto de sutras como de mantras. Tení dati jigdan gomre jibeina ani subui chowale ya pe nang zu chowayo ro wa subui chowayo ro wa sukwi tsuwa kangyi wawo deli ya yang jik mikwa tebe yin yang ane yang di shiya la pingyi yor yang. Por ejemplo, si se utiliza la meditación cuando uno está, pues, observando las sensaciones físicas, observando el cuerpo, observando sus sensaciones, eso también hasta ayuda a pacificarlo, a disminuirlo. Con rangxin que da jik tsuwa sukwi que rangxin que kawal kanzu jik mikwa tewe kable ya tsuwa kari yueba rwa soso que sem kipa suyen chewa ngayin pa tsuwa kari yueba odi kena mikwa tewe ina yang ani yang ko shigi yorba da kanzu ki yangwa shigi yorba namdo shigi yorba da. Porque cuando nosotros estamos observando, por ejemplo, en ese mismo momento observamos qué sensaciones están experimentando, qué sensaciones están dando lugar. Sensación corporal. Sensaciones físicas están dando lugar. Entonces, al estar observando esas sensaciones físicas, uno puede distinguir entre lo que son los pensamientos y así pacificarlos. Pero si nos basamos en lo que ha expuesto el Buda, entonces lo que ha dicho el Buda es que hay una diferencia entre lo que es la mente y el objeto que observa la mente. Por una parte, la propia mente se puede observar y decir, bueno,
está dispersa, no está dispersa, hay enfado, no hay enfado, y eso es lo que se habla como esa introspección en la cual se está observando esa misma mente. En la palabra de Buda mismo, ¿no? En la sutra lo que dice que está, mi mente está dentro de mi mente, si está distracciones, si está consciente de estas distracciones, no está distracciones, esta confusión, estar consciente de esta confusión, si está enfado, está consciente, no está enfado, está consciente, no está triste, todo es porque muchas veces nosotros surgimos una emoción, entonces nosotros creamos objeto real, no está observando, no está llegando a un entendimiento de sujeto, de la experiencia mental, es todo está mirado como un objeto real. Cuando surge una emoción, te sentiré muchas cosas negativas o cosas raras. Pero no es que las objetos están convirtiendo ser raras o negativos. Es por tu emoción te sientes así. Por eso es que nosotros necesitamos comprensión aparte de la experiencia mental, no al objeto. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que si lo que se está dando lugar es un pensamiento, es un pensamiento, o ser conscientes de es una sensación, pero no dejarla al olvido. No, el hecho de no prestar la atención a ello significa que entonces vamos a, por de alguna forma decirlo, dirigir todo ello hacia el objeto y pensar que es en el objeto, todo se está dando lugar debido al objeto, y ese es un gran error en el cual podemos caer. Al pensamiento, no al contenido del pensamiento. Observar el pensamiento, no lo que pense. ¿Entiendes esta palabra? ¿Ah? Sobre todo la experiencia mental. Tenemos que distinguir objeto real y la mente. El pensamiento, la sensación, emoción, todo lleva, contiene sus objetos. Está, ¿no?, afuera al objeto. Surge por un entendimiento, por un objeto. Característicos, ¿no? Entonces, aquí no es cuestión de realizar o no realizar. Solamente es tener que estar consciente del concepto, mi pensamiento es mi pensamiento. No lo que tú qué piensas. Ni tampoco es de dónde viene, por qué pasa, hace si reacciona, se vuelve loco. Sobre todo es pensamiento, se va así solo. Tenemos experiencia, tenemos conocido estos. No te extrañes. Primero y luego como normal, eso es lo que, ¿no? Pensamiento como pensamiento, emoción como emoción y sensación como sensación. Eso solamente estamos diciendo para reconocer esto y entender esto. No lo que pienses, no lo que sientes. Si estamos pensando en lo que sientes, entonces estás distrayéndola afuera. No, está perdido, entonces no está conoce tu propia experiencia en la mente. Porque en cada momento pues nuestra mente se está olvidando de ello, lo está como poniendo al olvido, y entonces no le está prestando la atención, y entonces nuestra mente se va directo al objeto, se distrae en el objeto. Es como si fuera cuando llevamos una gafa en sol y si parece oscuro, entonces nosotros estamos creyendo que todo está oscurecido, pero no está oscurecido, lleva tu gafa, entonces ya ahí puede distinguir, es mi gafa o objeto real, es mi mente o objeto real. ¿Dónde está la desagradable? ¿Dónde está la solemnidad? Ya entendimos.
Nuestra culpa fue porque todos estamos quejando que existe algo fuera. Las emociones son como nubes. Desde vamos afuera tiene su imagen, su personaje. Cuando entramos es gota de agua. No tiene la imagen, no tiene estas cosas. Es emoción, todo es así. Cuando miramos a la emoción, todo nuestro imagina algo. Si realmente penetra emoción, no queda lo mismo lo que estamos imaginando. Se pacifica. Significa de la vacuidad. Es no solo una teoría. Todo esto al principio puede sonar realmente muy extraño, pero si nosotros nos vamos adiestrando en esa dirección, llegará un momento que ya no llega a ser tan extraño, porque ahora cuando estamos escuchando que es nuestra propia mente, que es nuestra propia mente la que está creando estos problemas, etcétera, que son, no es nada más que experiencias de esta que está llevando a cabo esta propia mente. Bueno, al principio puedes soñar un poco. Es que no lo extraño. Sé por qué va un poco profundo. Yo estoy diciendo que solamente el pensamiento, ¿sabes? No todo, nosotros tenemos el pensamiento. Y luego emociones, otra cosa. ¿Ah, que sí? ¿No? Atracción, enfado y me gusta, no me gusta, es otra cosa. Y pensamiento es otra cosa. Yo estoy diciendo que solamente esto distinguéis. Y luego, es un poco, aparte, un poco difícil porque la. Agradable, desagradable, neutral es otra parte. Y luego con el resto de emociones conviene juntos, ¿no? Y el concepto es muy claro en lo que sentís. El pensamiento, nuestro pensamiento siempre está muy pensando, ¿no? Interpretando, pensando. Y luego emociones es otra cosa. Solamente distinguir eso. En primer lugar, objeto real y la mente. Y la mente, la categoría de pensamiento y la sensación agradable, experimental, agradable, desagradable. Y emociones. Tienes que distinguir objeto real, sobre todo. Aquí hay una equivocación muy grave. No se distingue el oscurecimiento por la gafa o objeto real. Ahí no le distingue. No se distingue. Surge un enfado, se influencia nuestra mente, se colorea. Entonces todo parece mal, negativo, malo. Una sensación de tristeza surge, parece la vida entera tristeza. Pero la vida, ¿cómo pueden cambiar por una sensación? Es nuestra mente lo que siente y lo creamos así. Parecer algo, la mente, y creer es otra cosa. ¿No? Cuando llevamos la gafa, por supuesto, parece distinto color según la gafa, ¿no? Entonces, si tú crees eso es la azul, realmente azul, es este Google. Así las sensaciones y los pensamientos pueden colorear nuestra mente. Y luego, segundo, nuestro creamos es como objeto real, no por mi mente, no por mi emoción. ¿Ah? Aquí todo lugar tiene la ignorancia. Ignorancia viene en todos lugares. ¿Ah? Ignorancia todo viene en todos lugares. Así que existe mucho que estudiar. En mi opinión, hay mucho que uno puede estudiar. Y muy bonito. Muy interesantes. Hay muy interesantes. Sí. Se explica.
yang tu ni mah ilah je, yang mana tu mana tu sih ilah je, ujuan jauh ilah je, so yang tu yang tu ilah je, mikro des, ilah je, ilah je. Ani kontrol yang tu kontrol iya bata, mana mebe ni ilah je sih, waktu dokoran ciri bata ni. Dokoran lah. Dokoran ciri bata. Eso también aparece en el Mahamudra, pero también aparece en los propios sutras. En los propios sutras se menciona, se dice, uno tiene que creerlo, observando tu propia mente, verla, si esta mente está distraída y realmente estar consciente de ello, si está distraída o no está distraída, si está si lleva enfado o si no lleva enfado, es decir, estar observarla y estar consciente de si se está dando una situación o no, o una emoción o no. Confusión, celos, envidia, o tristeza, miedo, o todo, 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 Y de hecho son palabras exactas que están apareciendo en el sutra, que uno tiene que ser consciente de si está en nuestra mente o no está en nuestra mente. Y eso se puede aplicar, pues, con la confusión, si en ese momento existe confusión o no existe confusión, si existen celos o no existen esos celos en nuestra mente, es decir, al observar si nuestra mente está esa emoción o no lo está. Tati, ting sabo gan lo yo mare, ting sabo que samdo ngazu dan no mi hago ro tati. Nam yo sem nan kan lewa da gan hago che re ma sin ati ting sabo chi nan ban to yo mare de yan de yan ga testo. Pero tampoco significa que uno tiene que ir muy profundo en ellos. Yo creo que todos lo sabemos por propia experiencia. Simplemente percatarnos de qué es lo que está surgiendo en nuestra mente. Qué sí, está... simplemente estar consciente de lo que surge. No se debe ir de mal, ¿no? No se debe ir de la pantalla. En tele, si tú quieres mirar en tele, tienes que salir a la pantalla, ¿no? Si tú buscas, no va a encontrar ahí. No existe. ¿Cómo así? La pensamos cuando la pantalla de la mente, ¿no? Todo tipo de cuando ya surge, tú tienes que estar consciente. No se debe buscar. Es también más como sentir, no observar. Cuando sientes como fuera como capto, yo estoy ya reconocido algo, yo estar consciente. No, tampoco es ahí con una meditación cuando observas, tampoco así. ¿Sí? Sí. Ser consciente, crece, no, tampoco es como un objeto, observar, no así. Imaginando y observando, no tampoco así. No lo hagas esto. Cuando surge, estar consciente de algo, ¿no? Aware of it. ¿Sí, no? Ajá. Atento de. Sí. Dima de. Mazo ini samlo ini na wadri ini garin na kujuk dagarang ini di susu lewat dale susu hago dale di yesi ini hamo aja jen se dia yomar dale ya. Entonces simplemente pues estar consciente de que esto es pensamiento, esto está surgiendo, no. Di hamo aja jen yang cegur segi yomar di garin aja topar jen di cegur segi yomar. Pero no es, por ejemplo, si no ha llegado, tampoco uno tiene, o si todavía no tiene ese pensamiento, uno tampoco tiene que cuestionarse por qué sí, por qué no, o si está ahí presente, no cuestionarse ese pensamiento, por qué está ahí, cómo es que ha llegado ahí. Simplemente ser consciente de que está. Confusión, por ejemplo. ¿Dónde está confusión? Confusión es una parte de mente, ¿no? Cuando está confusión, entonces pensar la confusión, experiencia confusión, no la donde la confunde. No buscar la pregunta, ¿a dónde? No, la confusión, la experiencia mental. Sí, algo así. Tani kura tani tani di gansa dada dhub ma dhub se o dili lobjong jena yagudu. Y luego pues en relación a la persona, si esa persona está o no está, esa persona no está establecida, es decir, ya requiere más análisis. Él estudia sobre el ego, cómo es falso. También es interesante.
Pero siempre no, yo creo que a veces se pueden. Está un poco más relajado, estaba un poco, ¿cómo se llama? Equilibrado, ¿no? Emocionalmente está más contento, un poco más relajado, está ya preparada para estudiar un poco la. Digo, si no. No sé qué va a pasar. Sí, dime. Que antes ha dicho que. O sea, ahora está diciendo que el ego. No es, es falso, no es. No, ¿vale? Ajá. Pero también nos ha dicho que el ego formaba parte de nosotros también. Sí. Ahí no entiendo, hay como una. Como, estoy confusa. Es que dice que no, si ese forma parte de nosotros, no es falso. ¿Qué, usted qué cree decir? Sí, entonces ese es, forma parte de nosotros, no puede ser equivoca o no puede ser es falso. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es que antes he dicho los animales también piensan que no tienen un ego cuando sí que lo tienen. ¿No ha dicho que eso? No piensan que tienen. O sea, que el ego formaba parte de nosotros también. ¿No ha sí, dicho? Sí, sí, sí. Vale, pero por otra parte se dice que el ego es falso. Sí. Entonces ahí hay. Entonces hay una persona que está, bueno, la persona existe, que es la que está experimentando sensaciones agradables, desagradables o neutras. 이내에다 넘긴 안 죽었다 넘긴 안아서 용대야겠다 이거 세 저러거든 상망아서 상막에다 뿌구 뿌구치기 연재네 결혼 안에 이거에 누스 라베는 곧 가금하러 와 로와 대 이거도 계시겠다 이거 숨나 디 랑진지 에 진짜 네 맞다 이거 남도 그런 사고를 더 결혼서 깨러거든 네 안저 있는다 안질라네 양 고저데 나게도 다 보지다는 나게도 차기도 와대 네 단질라네 양 단지다 레데 이내에 양 Tes tsungmu du. Lasso, 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 lasso. Yine dedi dikdu di kaza rangjinze de rangjinze ruwa. Yine igolun kuron sama hau kuruwa dadi. Entonces, esto hablando de lo que es ese ego, en el cual pues incluso, incluso cuando nosotros lo estamos apuntando hacia un niño, tampoco a un niño le decimos, tienes ego, entonces no se percibe como algo agradable porque el propio niño también cuando le dices tienes ego pues ya como que le puede molestar, ¿no? Entonces que es falso, ¿no? Por lo tanto es algo falso. Incluso el niño sabe que es falso. O ti de casa de chikdang dan de nangbe shune xena o ti 아니 간주고 랑신 말레스 데 디기 들어와 간주고 랑시디 동어체버 말레스거든. Entonces ya hablándolo desde el punto de vista budista se dice que ellos lo que se menciona como que esa no es nuestra naturaleza. No es Sí, no es nuestra naturaleza. 디 가레스나 코란다데 폼볼레 랑신 타데비 Porque a partir de los agregados uno lo puede percibir como si existiera independiente de los agregados. Y eso es el error, la equivocación. Porque de hecho nosotros no es que seamos independientes, nuestra naturaleza no es que sea independiente de los agregados. Porque precisamente porque cuando nuestro cuerpo padece de alguna enfermedad decimos estoy enfermo, o si mi cuerpo está en algún lugar dices pues yo estoy en determinado lugar o estoy aquí, entonces si la mente está contenta entonces dice estoy contento, así que eso es en dependencia lo que son los agregados, no es que sea independiente de los agregados, que exista algo ajeno o independiente de los agregados.
ᱛᱟᱫᱤ ᱱᱚᱡᱤ ᱫᱮ ᱜᱟᱣᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱨᱮᱥᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱟᱱᱮ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱮ ᱫᱮᱞᱮ ᱢᱟᱛᱮᱢ ᱨᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱢᱵᱟᱭ ᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱨᱮ ᱥᱚᱜᱚ ᱨᱮᱥ El error dónde está entonces cuando nosotros creemos que eso existe independiente, independiente de los agregados, aparte de los agregados. Nos sentimos muy concreto, muy objetivo real, pero independiente de la mente y cuerpo. Eso es la percepción falso, reconocimiento falso, reconocen mal. Pero esta percepción es algo innato y acostumbrado. Todos los restos como enfado, odio, rechazo, faltando respeto, ¿no? Como envidia, tristeza, confusión, todo está realizado percepción independiente del yo. Esto es exactamente el ego, su objeto es independiente del yo, independiente. Ego es concepto, es un factor mental, esa es emoción. No sé, otra vez la conozco con... ¿Qué? Ego que, no sé, a mí parece a veces emoción, a veces parece un factor mental. ¿No? Sí, pues, sobre todo es concreto, es factor mental, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero tiene su objeto. Es clinging on one object. Right? Que se aferra hacia un objeto. Uh-huh. Sujeta a un objeto, ¿no? Observa un objeto. Percibe un objeto. ¿Es cuál es? Es un yo concreto como objeto real, pero independiente de la mente y cuerpo. Independiente del cuerpo, o de, ¿cómo se llama? De agregados. Tadi, desigual, pero va. Kanchi tadi ngan zhugi namgyun samlu tangde yagi igo di ngan zhug rangi rangxin di ngo xingiyo maresi. En general se dice que cuando nosotros estamos de normal teniendo estos pensamientos en los cuales estamos identificando a un ego, significa que no estamos conociendo la verdadera naturaleza, nuestra verdadera naturaleza. Sí, ego es otra cosa, naturaleza verdadera, nosotros es otra cosa. El ego se supone soy yo, supone, ¿no? Se supone que como reconocido yo, reconoce como yo, ¿no? Identifica soy yo como es, ahí equivoca. Entonces, por eso sale todos los por ahí, las engaños. Por eso es, digamos, que todos los engaños están realizados por una falsedad, no por un reconocimiento de verdad o una percepción de verdad. Entonces, mientras es falso, entonces eso es mismo es la... ¿Cómo se llama? La razón y testigo que puede purificar. Pueden eliminar. ¿Cómo lo vaya? Cuando ni cuando tú inventas entonces de co lo que inventas ni inventa algo para dar angi da co me vas a llevar de da tiene para verdad co me vas a llevar de nirvana tú ya de tú. Y es precisamente cuando nosotros estamos conscientes, sabemos de que esto es una mente errónea, una mente equivocada, entonces como es una mente errónea, una mente equivocada, significa que pueden eliminarse. En el momento en el cual los eliminamos, conseguimos el estado de nirvana. No, te diré, nombre chico y nombre de zurida, dame que namsha. ¿Ro? Ani, da, da, ningje, da, nombre, da, shune, shepe, da, ningje. Taibe, magen, senje, tamje, namibe, ningje, slabdugan, da, ani, da, yang, dame que tobo, shere, da, con nyamdo, chukur, da, Kainsen ningjegi ko igoleya nyembochigyo ro bada. Igo digi gaje yobena ningje de letu ko kago chigyo da gajin chigyo ba parje chigyo ro. Sino de yang kunin chayo da ya. La esencia de lo que postula el budismo es la presentación de la ausencia de identidad. También está postulando la compasión. Entonces esa compasión hacia todos los seres nuestras madres.
Entonces, cuando está hablando de esta compasión, también está siendo antídoto contra el ego. Porque el ego lo que está provocando es obstruir el desarrollo de esta compasión. Por eso también, al estar desarrollando esta compasión, estamos también dañando lo que es ese ego, junto con esa ausencia, visión de ausencia de identidad que está eliminando esos obstáculos. Por eso se habla de esa unión de esa ausencia de identidad junto con la compasión. Y entonces con ello pues está eliminando lo que es el ego. Y por lo tanto, en esto nos estamos beneficiando uno mismo, como también se están beneficiando los demás. Por eso no estamos hablando de que uno mismo se está eliminando. No nos estamos eliminando, estamos eliminando el ego. Lo que estamos eliminando, el factor mental de la ignorancia, estamos eliminando el factor mental de los engaños. Sí, estamos eliminando una experiencia mental o un pensamiento equivoco o una percepción falsa, una emoción. Elimina, purifica una emoción. No se elimina uno mismo. Sí, entonces el ego y naturaleza o de humano o naturaleza de el ser los ser vivo es distinto. Tao dije, ¿verdad? ¿De dónde chico tú? ¿Hay alguna otra pregunta? Si el ser es verdadero, entonces es dependiente o independiente de los cinco agregados. Dependiendo de la integración de la Dependiente. Dependiente de res. Vale. Dependiente. Son dependientes. Lao. Dile, tade, yo marva. Pumongale, tade de chene netu marva. Si no es a partir de los agregados, entonces no puede encontrarse. No puede existir. Es no solo dependencia, es integración. Quiero decir, naturaleza de lo humano es agregado más, no más. Vamos, digamos, la mente, básicamente. La esencia es la mente. La conciencia, la mente. Viene del pasado y va aquí. Experimenta toda la mente. Mente es la esencial, la natural humana. Porque en esencia, cuando estamos hablando de los agregados, es ahí donde se está encontrando nuestra propia mente. Y es por ello que se está hablando de que uno puede liberarse de los engaños y puede alcanzar ese estado de la budeidad. Dila, me pregunta. Tiene que ver con lo que ha respondido. El yo que sí que existe, ¿cómo se experimenta? Si no es algo independiente, que es como está ligado a los, diferentes agregados que se van manifestando. O sea, es dependiente, pero no necesariamente en el conjunto, ¿no? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué sí que existe? ¿Cómo se experimenta? Sí. Ese yo, ¿cómo realmente se experimenta? El auténtico, el verdadero. Por el cual experimentamos sufrimiento. ¿Por el cual experimentamos sufrimiento o otras experiencias? Caballo reza. Caballo reza. Pues podemos quedarnos. Podemos incluso identificarlo, si lo quieres identificar con algo, con la mente y los factores mentales. La mente, la conciencia. Ese soy yo, es mi esencial. Del momento puede pensar así. Luego mejorará.
Sí, porque eso es lo esencial, es la mente. Porque todos estamos hablando de la experiencia, que sea grave o problema o feliz que sea, es la mente, una experiencia mental. Y inteligente, tiene que ver con la mente. Cualificada tiene que ver con la mente, ¿no? Que sería una... la cualificación de cuerpo físico sería cuando está joven. Y luego... un ser grande o no, tiene que ver todo con la cualificación de la mente, transformación de la mente. La mente está libre de las ataduras de los engaños. Entonces este ser es algo, ¿no? Algo más especial, algo más extraordinario. Si no, mente está con la confusión o engaño, entonces iguales. Y no es sublima, no es ser sublima. Sí, y los perros y no de la pájaros y gatos y todo es porque tienen la mente igual que nosotros, entonces tienen el ego, tienen todas cosas, enfado, tienes atracciones, todo tiene emociones, no se comunica aunque no puede hablar y tiene, no pueden saber que es, tiene mismo que nosotros. Es todo por la mente, ¿no? La mente. Sí. Chicos, tanto cosa ni qué malo va. Tengas ni metodi ni cada metón con el carreras dos chinen sencillo dos chinen ni qué malo digo no ya. Te que ni qué malo va. Tengo metodo de ni. Tengo más de yo malo. Es como, si nosotros realmente lo buscamos con profundidad, no lo vamos a encontrar en sí. Es como cuando estamos viendo la flor, decimos, señalamos, bueno, eso es una flor, pero en sí, donde está realmente, en sí la flor, no hay un lugar en el cual podamos señalar como la es flor. Es color o dentro de ahí todo, es elemento, cada uno de los elementos se enseña, eso es, no va a encontrar, no así. Sí, nuestra equivocación, hay otra equivocación, necesitamos, ¿no? Algo definible, algo concreto, algo absoluto. Es que lo que pasa es que el Buda dice que no existe esto. No es definible. Es lo que ve, es. Ya está. Eso es lo que es. No va a tocar y no va. Absoluta, no hay una absoluta, absoluto. Entonces, la esencia es el ser humano, o la esencia del ser vivo. Consciente es la mente, la conciencia es muy muy profundo. La conciencia no es solamente una consciente de algo, ¿no? Es tiene mucho más. Tiene memoria ilimitada, los conocimientos, toda la vida pueden aprender, ¿no? Toda la vida pueden aprender, pero se mejora, si hay más sutiles, más se pueden pacificar, si, no pueden manifestar. Es muy muy profundo. Hasta que más profundo la mente, entonces la naturaleza del ser humano, la naturaleza de los seres es más profundo. Todo tiene que ver con la cualificación. Estamos haciendo fuerzas para la mente apartarse de estos, ¿no? de engaños. Salir de la confusión, salir de la ignorancia, salir de la ataduras de, ¿no? Sí, la mente se sale ahí, entonces ya estamos salidos. No hace falta esperar a nadie. La mente está salida de esto, no hace falta esperar al ego. O ego no está salido todavía. Mi mente ha salido, pero el ego no está salido. No pueden decir esto, ¿no? Entonces sí, esencialmente nosotros podemos pensar que la mente, la esencia, como se llama, la conciencia, esa es la nuestra naturaleza, es nuestro el yo. Da milan ko jik dirwa da semdang ani lui ni ga de ge da misi ga rwa da. Cuando hablamos de persona, decimos que persona. Mi. Sí. Persona. Humano. Bueno, vale. Cuando hablamos de humano,
es el conjunto de mente y cuerpo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de humano, no solamente estamos hablando de la parte de mente. Nosotros viendo el agregado de la forma, a partir del agregado de la forma, identificamos como humano. Y basándonos en lo que son el agregado de la forma es como distinguimos. Si decimos perro, es distinto a humano por la forma. Por el cuerpo, ¿no? Por el cuerpo físico tenemos distinto. Perro, gato, pájaro. Pero hay una básica mente, la estructura mental igual. Lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, lo rechazamos, lo que enfadamos. ¿A dónde? Todo tiene que ver. Si el perro se rechaza, se enfada, si él piensa que ese es mi daño para mí. Nosotros también iguales. Tenemos cerebro, tenemos muchos orgullos. Pero no hacemos más que los perros lo que hace. No reacciona más que lo que perros, lo que los perros reaccionan. Los insectos. No estamos, realmente, en un sentido, no estamos haciendo más que los insectos. Porque ellos también, cuando si reaccionan, no les gusta cuando hay, piensa que eso es para daño para mí, para mi protección, ahí sí reacciona. Nosotros también está haciendo así. Hay un sentido. En este sentido, iguales a todos. Todos los seres iguales. Porque esa es la estructura de volver por la nuestro el ego. Entonces, mientras esto, todo, incluso el insecto, tiene estas, su mentalidad, sus emociones, su todo, esta cosa también está basada por esto. Sensación de yo. Esa sensación de yo. Nosotros, sensación de yo, hay equivoca. Necesito refinar, necesito purificar esto. Necesito, ¿no? Es como una transformación en la sabiduría. Y esto poco a poco se va a ir comprendiendo. Ajá. Y de manera más más relajada también. En este momento lo que nos importa es desarrollar pues lo que es ese amor, esa compasión, que es algo que pues de hecho ya lo conocemos y es algo que también es de agrado a los demás. Todos estamos de acuerdo esto, con este tema, ¿no? Compasión, la virtud de la compasión es el amor. Todos estamos de acuerdo y necesitamos y comprenden también, ¿no? Pero es di kuran pe tin za chen bo da yam chen bo di ani di da gali chen to ben da ko ya ani yang ngo zo kan sa da dan zin de la lob chon che go cha yo. Pero para que nosotros podamos apreciar más la importancia, su grandeza y su el aspecto sagrado de este amor y esta compasión, también tenemos que profundizar en lo que es el yo, la ausencia de identidad de ese yo, de la persona. Porque esto, este desarrollo de esta ausencia de identidad va a ayudar a que también pueda desarrollarse, incrementarse ese amor y esa compasión. Ingrid,
Peduade. Vale, entonces, aquí aparece una analogía en la cual está hablando del platanero y me pregunta, pero yo de esas cosas no sé. Si una vez que ya la planta del plátano crece y da su fruto, entonces ya se vuelve, ya no vuelve a dar más. ¿Sí? ¿Conoces? Sí, sí. Sí, tienes que cortar, ¿no? Tienes que cortar y tienes que crecer otro nuevo. Si no, ya no, algo así. Tajida desigual. Changyusimgi ne debe jebu de ne dewa nyon de gongpo de zhuo. Kurang jebu de changyusimgi de pen de ro kurang jebu de ne zai mi dus. Kong de gongpo de zhuo ma dus ne mi dus. Kewa xian da zi zhe de ne ko jebu jik de ne ne zai du de. Yin ne changyusimgi ne pen de nuba de ne zai mi dus. ¿Y es por qué se está hablando de lo del platanero? Porque cuando se desarrolla la mente de la bodhichitta, este trae un resultado. Los resultados o las consecuencias o los frutos de la mente de la bodhichitta son inagotables. Siguen produciéndose. Mientras que otras acciones virtuosas van a traer un resultado, pero en el momento en que este resultado ya aparece, ya pues... ya se experimentó, ya culminó ese resultado de esa acción virtuosa. Con la mente de la bodhichitta no sucede eso. Los resultados, consecuencia de ella, son inagotables. Se dice que hasta que se alcance el estado de un Buda, los resultados de esa mente de la bodhichitta siguen dando fruto. Ani pegi dujaliya ani suki nambachar ani chue cheba dang o din degi pemba dugyo res. Lagela karbe pengi yore chue suki nambachar ni san jene jang chanjo simgi pengi dela jene ni san jene jang sene khazan lawa nani jene ro ani pegi bezo la madyo para ani suki nambar rangshu ki suki nambar la shar suku suku yorwa Entonces, cuando estamos hablando de esta mente, nos va a llevar a alcanzar, la mente de la bodhichitta nos va a llevar a alcanzar el cuerpo de forma, el rupakaya, y de esa manera no está, hasta ese momento no está fructificando esos resultados. Changju sem se de nipeke manzo namjinda tsengi tseme dawadang tseme dawageda mumba segirwa. Nime wogi mumba segirwa. Di nanshin janju sem de ni pe nganzo sem nangida mumba segengi nyomon chomba da nyomon go dunghe shiya da mumba segengi dawa nashiris, dawa da nima nashiris. Y así como cuando la oscuridad puede verse eliminada cuando aparece el sol, cuando salen los rayos del sol y elimina esa oscuridad, pues de la misma manera esos oscurecimientos, esos engaños, esos sufrimientos se pueden ver dispersos, pueden desaparecer cuando surge esta mente en la bodhichitta, porque es como el sol, como la luna que ilumina y desaparece la oscuridad. Sí, con esto dejamos aquí, ¿no? Sí, sobre todo es muy muy poderoso las virtudes de la compasión, el amor. Y la virtud de bodhichitta es muy muy poderoso. Se aclara la mente, se ilumina todos los oscurecimientos, confusiones. Va a encontrar todas las respuestas de la vida. Todas las respuestas de nuestras confusiones, por nuestro tezum tamjegida lo di tezum tamje segres anzo jwa kare imana jwa chazam len ki da jamnje jangju sem nyamlen chena jwa da rayang gorda. Entonces se dice que todas las dudas que puedan existir se clarifican gracias a la mente de la bodhichitta. Porque da respuesta a todos esos cuestionamientos que podemos tener. Sí, encuentra uno mismo que la respuesta. O sea, hasta que más confía en la compasión y el universal y la bodhichitta, las respuestas van bien en sí solo. Se aclara sí solo. No hace falta tu pregunta a nadie. Pues, viene aquí en la cabeza. Se aclara. Solución todo surge. ¿Qué tal?
Yo he visto llegar a grandes maestros por compasión, porque a lo mejor un ser que iba en dirección a ser un gran maestro, pues ha ido hacia abajo, ¿no? Y ver que esa persona está yendo hacia los infiernos, pues he visto llorar por compasión. Entonces, ¿la compasión puede traer un tipo de sufrimiento también? Que si la compasión trae sufrimiento, y dice, responde que es la que no. Depende de tu calificación de compasión. La compasión está respaldada de las sabidurías. No. He visto a Dalai Lama llorar por compasión. Hombre, es no por el sufrimiento, no por la inspiración. Ahí tiene, ¿no? Llorar no es por el sufrimiento. ¿Por qué tienes que llorar por el sufrimiento? Por la inspiración se llora. Estábamos hablando de tres tipos de compasión. En la cual estamos hablando de el nivel en que más profunda sea esta compasión. Entonces, aquella compasión que está acompañada por esa sabiduría que comprende la realidad, entonces no se experimenta sufrimiento. También tope shera. La sabiduría que comprende la ausencia de la ausencia de identidad no experimenta sufrimiento. Ausencia de yo, ausencia de ego. Esa es inspiración. Te lo acabo de decir ya. No, es que la lágrima no se debe no solamente de la del sufrimiento, ¿no? No, sobre todo no simplemente no necesariamente, no. Yo he visto un maestro que veía a su discípulo degenerar, quitarse de monje, degenerar. Yo lo he visto al maestro como lloraba. ¿Cuándo está dejar a su discípulo? Con su discípulo quitarse de monje, el maestro lloraba. Pero no necesariamente sufrimiento, ¿no? No, es que yo creo que usted lo conoce solamente una solamente la lágrima, pero no necesariamente, es distinta muchas veces. Porque no, la mente es mucho más profundo, muy muy profundo. Es muy muy profundo. No pueden definir por unos aspectos. Es muy muy profundo. Compasión, hemos hablado de tres niveles de la compasión. Y esto es compasión, tienes que respaldado por la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Si no, puede ser que da un poco tontito. ¿Ya? Hasta que más sería muy mucho más profundo y extensiva por la respaldado por la sabiduría. Se transforma el sufrimiento. Se transforma en vez de hemos hablado de la cuando tenemos la experiencia de la bodhicitta, de la compasión, ¿no? Se transforma de la mente y te protege de la daño de fuera. No estamos hablando de una poético, no estamos hablando para una centrista feliz. No estamos hablando. Estás hablando de algo real. Algo real. Yo no tengo logros, pero yo puedo dar la garantía en estas que es. Yo sé que esa es la verdad. Yo no tengo logros, ¿no? Tengo experiencias muy, muy sencillas, ordinarias. Dale, tengo que decir, yo tengo que decir, ¿tú qué? ¿Ya voy a decir? Bueno, nada, es que dice, bueno, pues entonces ya la verdad es que el tiempo se nos ha agotado, nos tenemos que ir y muy rápido dice, muchas gracias, todo ha salido bien. No. ¿O no? Ya dejamos, ¿no?
Página 99. Om Varabhumi Abhu Vanche Sethi Sashi Om Varareke Abhu Chichare Koyuji Kowe Usu Rige Borira Shalupa Poro Zambulinu Varanjodran Ramin Luda lupa nayana nayan se yo de la chodru ramini dan ramini rinpoche rivo pa sanji shindo yo yo pa mamo pa iloto koro rinpoche nubo rinpoche zumo rinpoche lombo rinpoche Rambo Rinpoche, Dakyo Rinpoche, Mabo Rinpoche, Techen Poi Bumpa, Gema Trewa Maru Ma Garma Meto Ma Dupo Ma Nema Nishyama Nima Dawa Rinpoche, Du Chole Namba Yewe Yeze, Nusula Dami, Pecho Puzo Sopa Mazawa Me Pansa Shiji Do Guadi Dan, Dice Sawada, Dile Pende la Madan Panana. Vamos a la página 236. Que va a que va a ti, tenta roa con la naveta, que va a Jesús los andrabay, te venim por en tu que chanchu semcho rimboche ma ke pana ke yuchi ke banyam pa me baya kone kon tu pewa
Jambe Pawo Chita Kebadan Kuntu Sampo Deyan De Jinte Te Da Kunti Jesu Dalo Chi Kewa Tidan Tam Serra Tungo Tusun Shepe Kewa Tam Cheki Ingo Wa Kana Sotu Nambade Dani Kewe Tawa Dikun Kyan Sampo Choche Ratu Ngo Wargi. De parte de los estudiantes del Centro Nagina Valencia, de verdad, de nuestro corazón, creo que con las manos así, quiero dar las gracias por este regalo de Navidad que nos ha dado, un curso tan precioso, muy inspirador, y deseamos que se da éxito en todos sus trabajos, sus proyectos, y para que tenga una muy, 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 muy larga vida. Ah, gracias. Y que vuelva pronto. Porque el tema de la alabanza de la bodichita, eso es algo muy precioso. Yo creo que todo el mundo se entiende el tema. Y también es muy poderoso sobre el tema de la compasión y amor universal. Todo el mundo lo que necesitamos. Y nosotros lloramos por muchas veces por falta de amor de los demás. Nosotros no, si alguien que nos esperamos para no amarnos, apreciarnos. Pero estamos olvidando un poco de nuestro. Nosotros tenemos que generar el amor y la compasión, cultivar esto. Entonces ya no necesitamos nuestro feliz no sería dependiente de otras personas. Nuestro feliz sería más independiente, sería más auténtico, porque es está en nuestro corazón. Algo así. Anderson.